semana se convirtió en un fin de semana totalmente negro por estos 5 feminicidios que hemos vivido desde el fin de semana hasta el día de ayer, donde nuestro estado de Morelos sigue siendo un estado donde siguen impunes los asesinatos y las muertes de las mujeres. Y también seguimos siendo los ciudadanos víctimas de lo que sucede con la delincuencia organizada y que le llama Felipe Calderón y las autoridades, que son daños colaterales. Así que no hemos escuchado alguna declaración del señor procurador. Esperamos que pronto dé una declaración la Procuraduría del Estado y explique cuáles son las razones de cada uno de los 5 feminicidios. Creemos importante, y también creemos que el gobernador, esperamos de él una respuesta hacia la ciudadanía de lo que estamos viviendo en el estado de Morelos. ¿Qué hay que hacer, diputada? Las autoridades, pues, ahora sí que no dan resultados, no arrojan resultados positivos para resguardar precisamente la integridad física de las personas. ¿Qué hay que hacer nosotros como ciudadanos? Bueno, eso es, nosotros no podremos hacer mucho como ciudadanos. Realmente quien tiene la responsabilidad constitucional de cada uno de los morelenses es el gobernador del estado, así como el presidente de la República por cada uno de los mexicanos. En los municipios el responsable directo es el presidente municipal de cada uno de nosotros, como confiere la Constitución. Pero aquí lo que estamos viviendo en un vacío de poder, donde el gobernador dice que no pasa nada, un presidente de la República, dice que son daños colaterales, ¿no? Cuando hay asesinatos y feminicidios en Morelos y que no se habla del tema, no sabemos cómo están las investigaciones, y que algo que queremos nosotros detener, es muy importante, es que pase como en Ciudad Juárez. ¿Qué pasó en Ciudad Juárez? Y lo vuelvo a repetir, cada asesinato o cada ejecución, lo que se hacía es, ya no se abría una carpeta estatal y se mandaba todo a delito federal. ¿Por qué? Porque decían que era todo coludido a la delincuencia organizada. Aquí tenemos temor a que suceda lo mismo, a que no se abran carpetas de investigación, que todas se manden a ámbito federal, y lo que sí queremos nosotros es que haya una carpeta de investigación en cada uno de los casos que hay en el estado de Morelos. Por la de que no pase como Ciudad Juárez, que ya se perdieron las estadísticas, ¿no? Y que van aumentando los feminicidios en las mujeres. Y bueno, es muy penoso lo que está pasando. Esto va a conllevar a que sigamos la sociedad civil a organizarnos, ¿verdad? Y que hagamos marchas de manifestación sobre lo que está pasando en las mujeres en Morelos, porque no podemos seguir con los asesinatos de mujeres sin que la autoridad dé la cara y dé una información como le corresponde.